De repente oí el estruendo. Cuando me asomé por la ventana, veo la camioneta que cargaba el otro autico, lo empujó y se montó por el andén. Se montó por acá y ahí fue donde fue parar y ahí fue donde se volteó. Fue como a las 12, estábamos trabajando, estábamos atendiendo acá a la clientela y cuando de repente escuchamos un sonido, un estruendo, y salimos a ver qué pasaba y era un auto que había chocado contra tres autos que estaban parqueados ahí y se volcó hacia la casa que está al frente. Tal como relatan los vecinos, ante este tranquilo sector del centro de Concepción, durante el mediodía esta camioneta arrasó con todo a su paso, avanzó unos 15 metros, se subió a la vereda, chocó tres vehículos y posteriormente volcó. Era solamente se escuchó que el auto aceleró a muchas revoluciones, se topó con mi auto, lo chocó, lo arrastró y ahí se montó sobre la vereda y quedó volteado. Este portón detuvo el arranque de la camioneta, la que en su interior iba una mujer con su pequeña hija, las que afortunadamente no resultaron heridas. Pero, ¿cómo habría sucedido este accidente? Una persona pierde el control del vehículo, en materia de investigación por parte del juzgado de policía local, donde al parecer la persona, en vez de colocar el cambio en parking para estacionar el vehículo o para detener el vehículo, en forma accidental coloca el cambio directa, lo que hace que el vehículo avance. Donde el vehículo avanza, procede a chocar y después posterior a volcarse. Una situación que se ha repetido no solo en Concepción, sino también en Santiago. Estas imágenes corresponden a un accidente similar, en donde una conductora que también confundió los pedales del vehículo terminó el interior de esta farmacia en Ñuñoa. Este otro vehículo era conducido por una adulta mayor y terminó escaleras abajo, debido a la confusión de los pedales. Finalmente, este grave accidente provocó que en mayo de este año se ha presentado el proyecto de ley Jacinta, el que busca evitar que adultos mayores, por su avanzada edad y el deterioro de su salud, puedan conducir. Nuevamente tenemos que lamentar un siniestro vial asociado a un conductor que tiene pérdidas de control y creo que ya es hora que vayamos tomando medidas como país con respecto a no prorrogar más la licencia de conducir. Es por eso la importancia del control de licencia. No sabemos cómo se encuentran nuestros conductores, ni profesionales, ni conductores comunes y corrientes. Por lo tanto, es importante que los que puedan acercarse a las municipalidades al control de licencia. Por esto el llamado es a ser conscientes y no conducir si no conoce las funciones del vehículo o tiene algún problema de salud. Eso sí, en esta oportunidad, afortunadamente nadie resultó herido.